Claude Monet, en 1892, alquiló un estudio delante de la Catedral de Rouen. Allí realizará más de 33 lienzos sobre un mismo tema, la Catedral Gótica de Rouen. Es un mismo tema, pero a Monet le interesa la luz, la impresión cromática, la impresión lumínica, el color cambiante a lo largo del día y del año. Entre 1892 y 93 estará dedicado a realizar los lienzos in situ. Después, a partir del 93 hasta el 94 aproximadamente, los terminará en su taller. Son una de las series más conocidas del pintor francés y más espectaculares, y que quizá junto a los nenúfares le sitúan en uno de los mejores lugares del impresionismo. De hecho, el impresionismo es esta mancha pictórica que vemos de cerca en la Catedral de Rouen, mancha matérica, grueso de materia pictórica. Son obras extraordinarias que en el pequeño detalle nos sorprenden al alejarnos. De cerca no apreciamos el sujeto, a medida que nos alejamos vemos la Catedral de Rouen. Es el mejor Monet, un Monet completamente impresionista que con multitud de manchas pictóricas, de multitud de pinceladas de color que se juntan unas con otras para crear la impresión pictórica y lumínica, y este ambiente cromático que va de los fríos a los cálidos, que crea ambientes pictóricos que son absolutamente innovadores para su momento, que se pueden explicar también con la influencia recibida en su viaje a Londres, donde pudo visualizar las obras de Turner, en que la impresión cromática es fundamental también. Monet escogió 20 de ellas y las expuso, recibiendo grandes elogios de la crítica y de los pintores de aquel momento, como Camille Pissarro. Realmente, esta es una serie espectacular, junto a la de los nenúfares, donde la materia pictórica coge una dimensión extraordinaria, y también el color y la impresión de sensaciones lumínicas. Estamos, de hecho, en la cumbre del impresionismo, cuando por primera vez en la historia del arte ya no es importante el sujeto. La Catedral de Rouen es una excusa. En realidad, lo importante son la transmisión de sensaciones lumínicas, cromáticas y del ambiente. Ya no es importante el sujeto. El sujeto lo vemos repetido 33 veces en los 33 lienzos conservados y repartidos por el mundo sobre la Catedral de Rouen, pero cada uno es diferente porque cada uno es una impresión pictórica de sensaciones vividas, sensaciones lumínicas vividas en directo por Monet, que busca transmitirnos las impresiones de luz y de color captadas por él mismo delante de la Catedral de Rouen. Pero a la vez, el impresionismo es en parte la transmisión de sensaciones visuales mezcladas con la sensación interior del pintor, porque los lienzos de la Catedral de Rouen son
imágenes cromáticas y lumínicas de la catedral en sus momentos del año y del día, pero también son los momentos del año y del día a través del ojo de Monet y de sus sensaciones interiores psicológicas.